Rosario de Sanación a la Virgen de Lourdes. Oh Madrecita de Lourdes, que te apareciste a Bernardita para revelar tu identidad como la Inmaculada Concepción. Y así, desde el cielo, derramar gracias y bendiciones a todos los corazones que se acogen a ti para poder alcanzar la salud o cualquier otro milagro deseado. En oración, querido hermano, hermana, presenta tus peticiones, especialmente la más urgente. Madrecita del cielo, sé que cuando tus hijos se acercan a ti para esperar el milagro deseado, oh querida señora, tú desde el cielo inclinas tu oído, abre tu corazón para escuchar todas nuestras necesidades. Por eso, madre mía, con fe y confianza, humilde y arrepentida, pongo en tus benditas manos las gracias que estoy necesitando. Entrega tu salud o cualquier otra necesidad, sabiendo que su Hijo Jesús no le niega nada. Primer misterio. Por la intercesión de la Virgen María, tú puedes conseguir la sanación y recobrar la salud, así como muchos han alcanzado esta gracia. Lucas 1, del 40 al 44. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Palabra del Señor. Te comparto esta hermosa enseñanza extraída de las apariciones de la Virgen María a Santa Bernardita. En una aparición, la Virgen le pide que se coma un lodo de la gruta y unas hierbas. La gente comenzó a burlarse de ella y a decir que estaba loca. Un día, después del suceso, su mamá le preguntó por qué lo hacía si la gente decía que estaba loca. Ella, con una respuesta singular, contestó: Nuestra Señora me lo pidió en penitencia por los pecadores. En ocasiones huimos del sacrificio o de las cosas que no nos gustan. Aprendamos de Bernardita a ofrecer una comida que no nos gusta y a buscar el sacrificio, ofreciéndoselo a Dios en silencio, con amor, por amor y en penitencia por los pecadores. De ese lugar lleno de lodo brotó un manantial de agua, que ha sido agua viva en la que Dios ha actuado milagrosamente. La Virgen de Lourdes siempre se ha manifestado con grandes milagros, muy especialmente relacionados con la salud. La primera que fue curada fue Bernardita. Y millones de personas han conseguido muchos milagros y muchas curaciones. Por eso te invito, mi querido hermano, hermana, que en este instante siente tú ahí donde te encuentras la mirada de la Virgen María, así como lo sintió Bernardita, para alcanzar la gracia que tú estás necesitando. Sí. Tienes alguna enfermedad, cualquiera que sea, deposita
la confianza en esta madre que ha curado por su intercesión a millones de personas que han colocado la mirada en ella. Pídele, especialmente por tu salud o por la salud de cualquier ser querido. Ahora, repite esta oración. Oh Virgencita del Cielo, tú conoces mi aflicción. Permite que mi oración toque tu corazón para alcanzar la sanación y ser libre de toda opresión. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio. La Virgen María no quiere que olvidemos la pasión y muerte de su Hijo en la cruz, su gran sacrificio por nosotros. Así, uniendo nuestros dolores a los dolores de su Hijo, conseguimos la gracia que tanto anhelamos. Juan 19, del 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Te comparto ahora una enseñanza extraída de las apariciones de la Virgen María a Bernardita. Santa Bernardita nos enseña a aprender a esperar los tiempos de Dios. Ella le pedía a Nuestra Señora que le dijera su nombre, pero jamás perdió la paz. Aunque todas las personas pensaran que estaba loca o sufría alucinaciones, muchas personas la presionaban queriendo que ella dijera qué veía, y ella solo contestaba: una hermosa señora. Ella esperó el momento en el que la Virgen decidió decirle que ella era la Inmaculada Concepción. Cuando la Virgen María, en uno de sus mensajes, habla acerca de hacer penitencia y sacrificios, es porque nos quiere recordar el gran sacrificio de Jesús en la cruz al derramar su sangre para liberarnos de ataduras, cadenas, maldiciones. Y que mientras estemos en esta vida, vamos a encontrarnos con muchas dificultades. Y hay que ofrecer todos aquellos momentos difíciles de nuestra vida, unirlos a la cruz de Jesús para salir victoriosos, victoriosas. Ahora te motivo para que hagamos esta oración. María Santísima, tú que estuviste al lado de tu Hijo Jesús en aquellos momentos tan dolorosos, tú ofreciste al Padre ese dolor
para la redención del mundo. Por eso, sé que a ti te agrada que nosotros ofrezcamos todos los momentos dolorosos, difíciles, por la conversión de los pecadores. Entrega a mi hermano, mi hermana, a aquellos seres queridos que están alejados de la gracia de Dios, para que se conviertan y lleguen a los pies de Jesús. Dile a la Virgen María que con su manto los acoja, para que dejen aquellos caminos equivocados y encuentren el camino de la gracia. Oh Virgencita del Cielo, tú conoces mi aflicción. Permite que mi oración toque tu corazón para alcanzar la sanación y ser libre de toda opresión. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio. La misericordia de Dios es infinita. Él nos llama con ternura para dar la provisión que necesitamos. Él es el gran proveedor. Oseas 11:4. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Palabra de Dios. Te comparto esta enseñanza extraída de las apariciones de la Virgen María a Santa Bernardita. En sus apariciones, la Virgen resalta la importancia de la oración, de la penitencia y la humildad. También nos envía un mensaje de misericordia infinita para los pecadores y del cuidado para los enfermos. Allí en Lourdes acudió muchísima gente para recibir milagros y la Virgen trajo del cielo la bendición a cada uno de los que imploraban esa ayuda, curaciones, personas angustiadas. El cielo se reveló a través de la Virgen María con prodigios y milagros. Y hoy la Virgen María también quiere hacer en ti ese milagro que anhelas por la intercesión, sabiendo que su Hijo no le niega nada. Hagamos esta oración. Gracias, Madre Santa, porque tú te manifiestas siempre trayendo del cielo los prodigios y milagros, en curaciones, liberaciones, consolando a los tristes y trayendo toda clase de bendiciones para cada uno de sus hijos. Aquí estoy yo,
delante de ti, Madre. Ahora, mi hermano, mi hermana, acógete a la intercesión de nuestra Madre María y confía en que ese milagro se va a realizar en ti. Entrega tu petición. Oh Virgencita del Cielo, tú conoces mi aflicción. Permite que mi oración toque tu corazón para alcanzar la sanación y ser libre de toda opresión. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio. La Virgen María ha mostrado su corazón inmaculado para abrir las compuertas del cielo y entregarnos las gracias necesarias por medio del Santo Rosario. Isaías 7:14. He aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Te comparto esta enseñanza extraída de las apariciones de la Virgen María a Santa Bernardita. En todas las apariciones, la Virgen María siempre estaba con su rosario, resaltando la importancia de rezarlo, así como la importancia de la conversión y la confianza en Dios. Aquí, en esta aparición en Lourdes, la Virgen María se presenta con el rosario en la mano, como queriendo decir que es el arma más poderosa que podemos tener para vencer a Satanás. Aprende a rezar el rosario y hazlo en lo posible todos los días. Y vas a darte cuenta que el rosario tiene poder. Por eso la Virgen, en muchas apariciones, recomienda rezar el Santo Rosario para conseguir la paz interior y también la paz en el mundo. Vamos a hacer esta oración. Madre Santa, regálanos la gracia de poder honrarte siempre con el Santo Rosario, porque sabemos que donde se reza el rosario, nunca falta lo necesario. Gracias, Madre, porque siempre te ha revelado, trayendo las armas poderosas para vencer al enemigo. Oh Virgencita del Cielo, tú conoces mi aflicción. Permite que mi oración toque tu corazón para alcanzar la sanación y ser libre de toda opresión. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio. Es importante sanar el espíritu, porque el pecado impide fluir las bendiciones que Dios tiene a cada uno de sus hijos. Segunda de Crónicas 7:14. Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Palabra de Dios. Ahora te comparto esta enseñanza extraída de las apariciones de la Virgen María a Santa Bernardita. Bernardita atesoraba poder ir a la gruta, y ella se hacía notar por su fervor al rosario y a rezarle a nuestra madre. Antes de morir, a sus 35 años, exclamó emocionada: "Yo vi a la Virgen, sí, la vi, qué hermosa era". Y después de unos momentos de silencio, exclamó emocionada: "Ruega, Señora, por esta pobre pecadora". Y apretando el crucifijo sobre su corazón, murió. Hay muchas enfermedades, pero la más grave es la enfermedad espiritual. ¿Y cómo hacemos para saber si estamos enfermos? Es muy fácil. Cuando nos hemos desconectado con Dios, porque Dios creó al hombre, ¿para qué? Para tener comunicación. Que nuestro espíritu se comunique con el Espíritu de Dios. Pero cuando llega la enfermedad que se llama pecado, esto impide que haya una buena relación y por eso las personas se enferman físicamente, mentalmente, en todo sentido, porque hay que primeramente sanar el espíritu y así tener prosperidad integral. Te invito para que hagamos esta oración. Bendito Señor, tú dices que si nos humillamos delante de ti y oramos y reconocemos delante de Dios que somos pecadores, tú escucharás las oraciones desde el cielo, perdonará nuestros pecados y devolverá la prosperidad. Míranos, oh Madre, en este día y preséntanos a tu Hijo Jesús para que nos limpie, nos bañe de todo mal que haya llegado a nuestra alma, a nuestro espíritu. Entrega, mi querido hermano, hermana, tu corazón para que sea limpiado, bañado por la misericordia de Dios. Y humillémonos delante de Él y digamos: Señor, perdóname porque soy un pecador. Soy pecadora y sé que tu misericordia es grande. Me recibes y me perdonas. Gracias, Señor, porque has sanado
mi espíritu, con tu misericordia. Oh Virgencita del cielo, tú conoces mi aflicción. Permite que mi oración toque tu corazón para alcanzar la sanación y ser libre de toda opresión. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo mi Señor, también te acepté a ti, oh Madre de amor. Yo quiero una vez más entregarme a mi Señor, también me ofrezco a ti con todo mi corazón. Oh Madre María, quiero ser cristiano verdadero, un adorador. Me acojo bajo tu manto de amor. Tómame, llévame a Jesús. Llena eres de gracia, te recomendamos hacer este rosario por 3 días para completar el triduo en homenaje a la Virgen de Lourdes. Mi querido hermano, hermana, que está haciendo este poderoso rosario, yo te motivo para que nos apropiemos de su palabra que dice: mi deseo es que prosperes en todo, que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Por eso es importantísimo sanar primeramente el alma para que así tengamos la prosperidad integral. Coloquemos ahí en el comentario una frasecita. Señor, hoy te pido que sanes mi alma para poder tener la prosperidad deseada por mí y toda mi familia. Si tienes, mis queridos hermanos, amistades que quieran también unirse a este poderoso rosario, invítalos para que ellos también consigan todo lo que sus corazones anhelan. Si tienes alguna petición, necesidad o intención por la que quieres que oremos en cadena de intercesión, puedes enviarla al WhatsApp +57 322 273 1502 o al correo electrónico fucomin@gmail.com. F-U-C-O-M-I-N
n@gmail.com. No se te olvide dar un me gusta en la manita izquierda y suscribirse. Es muy sencillo. Con el dedo encuentran una palabra de color rojo que dice suscribirse, la oprimen hasta que se convierta de color negro y le dan un toquecito a la campanita y ya. Los dejo para que escuchen esta hermosa melodía del padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. Más entregarme a mi Señor, también me ofrezco a ti con todo mi corazón. Madre María, quiero ser.